Muchos chilenos se quejan de todo, como si este fuera el peor país, sin tener ningún punto de comparación más de lo que suponen o lo que les muestran en la televisión o el cine. Este es un país hermoso, donde vale la pena vivir. Ya en Argentina o Perú, uno nota la diferencia. Uno de los grandes defectos del chileno es quejarse de todo sin ningún fundamento. Esa tendencia nefasta de creer que en alguna otra parte las cosas son mejores nos impide gozar este país como se debe. Al menos yo amo a mi país, amo mi gente, amo nuestras instituciones, amo nuestras comidas, amo sus campos, sus cerros y sus ríos, con temblores, inundaciones y todo. No en todo el mundo existe un colegio en cada pueblo o aldea, con profesores titulados, nótese. No en todo el mundo hay un consultorio u hospital en cada pueblo con médicos titulados, nótese. No en todo el mundo hay un sistema judicial con jueces titulados, nótese, que imparten justicia dentro de un orden legal conocido, que no funciona perfecto, pero funciona. No en todas partes hay un sistema político con reglas más o menos claras o más o menos respetadas. Incluso con posibilidad de ser modificado. Más de 2/3 de la humanidad vive bajo algún tipo de dictadura, política, religiosa o ambas, bajo algún tipo de sistema injusto y opresor, con grupos armados clandestinos, con señores de la guerra, con tráfico de influencias institucionalizado, con miedo atávico. Mientras acá, muchos piensan que este país es lo peor. No en todas partes hay un sistema económico que, con toda su injusticia y distribución no equitativa, lo que debemos corregir, posibilita que las grandes mayorías puedan vivir más allá o mucho más allá de los niveles aceptados de pobreza y dignidad. Un sistema, desde luego, perfectible y que no está atado a un partido, una doctrina o al Estado. No en todas partes las personas pagan impuestos considerándolo una obligación cívica y no un robo del Estado. No en todas partes hay tanta comida como acá, tanta verdura, tanta fruta. Agua potable en cada casa. Más de 2/3 de la humanidad pasa hambre y no tiene ni siquiera agua potable ni menos agua caliente. Desde luego, no tiene un servicio continuo, nótese, de electricidad. ¿Qué decir de la recolección de la basura, una locomoción decente, un computador, un celular, un jabón o un papel higiénico? Y esto lo he visto con mis propios ojos. No me lo contaron. Pueblos y ciudades sin calles pavimentadas, donde la mitad del año respiras polvo
y la otra mitad te hundes hasta la rodilla para caminar. Europa, la admirada, la idolatrada, cabe 4 veces en América. La inmensa cantidad de pobres que sufre, que llora, que gime, que pasa hambre, que sufre humillaciones, que no ve salida a su situación, de madres que ven morir a sus hijos en sus brazos, está en Asia y África. Gente que sabe que si pide justicia, alguien le meterá una bala, una noche cualquiera, en una esquina cualquiera, que sabe que el único derecho que se le respeta es el de ser tirados a una fosa común al morir. Mientras acá los descontentos con el maldito sistema rompen semáforos porque se interrumpió el servicio de electricidad, el bus va lleno o la jubilación no alcanza. Olvidan que en gran parte de la humanidad no existe el más mínimo sistema previsional y que las personas deben trabajar hasta caerse muertas y quizás recibir algún apoyo de sus hijos. Infórmense, lean, pregunten, investiguen, viajen, hablen con las personas, no les crean a los gobiernos y cuidado con las estadísticas. Nada de lo señalado es una justificación para no mejorar nuestro sistema de sociedad, ni es un pretexto para minimizar injusticias. Pero debemos también saber cómo es todo el mundo afuera y no tomar solo como referencia el norte de Europa. No en todas partes puedes acampar al aire libre sin que un bicho te pique y te mate su veneno o te coma. No en todas partes las personas que te dan un servicio, la secretaria, el cajero, el verdulero, el chofer, el mozo, la peluquera, el carnicero, el técnico del cable, la prostituta, tienen en promedio tu mismo nivel educativo y hablan tu mismo idioma. No en todo el mundo hay wifi hasta arriba de los cerros. No en todo el mundo se valora el mirarse a los ojos. No en todo el mundo se puede ir a cualquier iglesia sin que nadie se moleste, te insulte, te castigue o te asesine. No en todo el mundo puedes ser ateo sin que se te persiga. No en todo el mundo, si caes a la cárcel, tienes comida y salud pagadas por el Estado. No en todo el mundo la corrupción es castigada. No en todo el mundo se abre la puerta al visitante con una sonrisa, se le invita a comer y hasta a dormir y sin cobrarle nada. No en todo el mundo los padrinos y compadres son tu familia. No en todo el mundo una mujer puede caminar sola por la calle, manejar dinero, conducir un vehículo, estudiar la profesión que quiera, viajar donde lo desee, tener sexo antes de casarse o casarse y descasarse cuando lo desee. No en todo el mundo una mujer puede mantener íntegro su clítoris y sus labios mayores y menores. Basta ya. Basta de ignorancia
y de mal agradecimiento con la maravillosa tierra que nos vio nacer. O que nos acogió. Ama a Chile, tu país. Amigas y amigos, en esta oportunidad quiero hablarles sobre lo ingratos, quejones y mal agradecidos que somos como chilenos. Siento, siempre hay excepciones, por supuesto, que somos un país de quejones, de mal agradecidos, de ingratos. Todo está mal. Malo los hospitales, malo los médicos, malo los colegios, malo los profesores, malo la policía, malo los gobernantes, malo las parejas, malo los padres, malo los hijos. Es tanta la ignorancia de cómo se vive afuera, donde está la mayoría de los habitantes de este planeta, es tanta la ceguera, el egoísmo, que me preocupa sinceramente la viabilidad moral de este país. Es un mal país. Lo veo a diario. Estos quejones y malagradecidos que abundan por todos lados nos comparan con Noruega, con Suecia, con Dinamarca, con Finlandia. O sea, ¿cuánto? El 3% de la población mundial. Es fácil. Ellos dicen que allá siempre es mejor. Pero nunca escucho que se comparen con las hambrunas de Etiopía, ¿cierto? Con Haití, por ejemplo, la misma Venezuela, ¿ya? India, ¿ya? Aquí tenemos tantos países con un desorden moral, con pobreza, con violencia, donde hay una increíble falta de médicos, de jueces, de profesores, y de buenos jueces, de buenos médicos, de buenos profesores, ¿ya? Entonces, yo digo, y Yemen no existe, Omán, Libia, ¿ya? La misma Bolivia, Venezuela, una vez más, Paraguay, Argentina, también, Egipto, Afganistán, Brasil, México, Irak, Sudán, etc. Pensemos que en los países asiáticos y africanos está el 75% de la población mundial, ¿ya? Entonces, yo no escucho sobre la semiesclavitud, la explotación terrible de personas en Filipinas, en Vietnam, en Laos, en la misma India y China hay semiesclavitud. Lo vi con mis propios ojos. Familias completas que trabajan arrodilladas, haciendo una alfombra. Cuando se muere el abuelo, pasa el padre, el hijo y el nieto, ordena la lana, la abuela atrás. Gente que no tiene horario, que no tiene previsión, no tiene AFP, no tiene vacaciones, no tiene horas extras, pero acá está todo malo. Sí, el sistema acá es realmente malo, o sea, es horrible. Entonces, tenemos en cuenta que en los lugares mencionados, prácticamente toda Asia y África, con excepciones pequeñísimas, en algunos sectores de China no es así. Y en algunos países como Taiwán, obviamente como Japón, como Corea del Sur, etcétera, ¿verdad? Claro, en Singapur, pero el resto no sabe lo que es un celular. O sea, apenas saben que hay teléfonos fijos, ¿ya? Yo estuve en la India y allá no encontraba champú, no encontraba jabón, no encontraba papel higiénico.
¿Ya? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Claro, en los hoteles había, claro, para ricos, entre comillas, ¿verdad? Para turistas, pero la población no lo conoce. Pero acá usted siempre tiene su champú, su desodorante, ¿cierto? Personas que no conocen el agua caliente. Vi a miles de personas sacando agua de los ríos, aguas contaminadas, para poder lavarse y para poder cocinar. Entonces uno dice, bueno, tan malo que es este país. A mí me impacta porque acá el pobre, más pobre, tiene no solamente un televisor a color y quizás dos, y quizás todos tienen un celular. Además tiene agua potable y tiene agua caliente, tiene ducha. Y entonces yo digo, tan malo este país. Uno puede decir, claro, a mí me duele la cabeza, por tanto, ¿qué me importa que el otro se esté muriendo de hambre y uno más allá de sida y otro de cáncer? Claro, pero por supuesto, me duele la cabeza. Pero no puedo creer que el único problema de la humanidad es que a mí me duele la cabeza. Ah, acá somos una aldea todavía. O sea, todavía no miramos que somos parte del mundo. No, no estamos aislados. Aquí hay una gran incomprensión de que estamos insertos en un planeta. No somos Chile, no es otro planeta, está en este mundo. Aquí cuando nos pasan la conmoción a los 5 minutos ya es drama. Ya no puede ser el sistema, el gobierno, ¿qué está haciendo? La municipalidad, ¿qué hace? ¿Ya? Aquí hay excelentes colegios públicos y privados, hospitales excelentes, médicos excelentes. Acá hablamos de profesionales titulados. Yo comprobé con mis propios ojos, el drama de estos países que le estoy hablando. Hablamos de gran parte de Asia y de África, donde simplemente no hay locomoción colectiva. O sea, hay unos camiones que pasan de pronto y llevan la gente para alguna parte y de repente pasan, de repente no pasan, ¿cierto? ¿Ya? Cuando no hay un hospital con médicos titulados, ojo, titulados, cuando solamente 2 o 3 médicos del hospital son titulados, los demás son médicos que estuvieron a algo, primero, segundo, tercero de medicina y mucha gente práctica, profesores que tampoco están titulados. Es decir, cuando hablamos de tantos profesores hay en la India o en el Congo o en Afganistán o Etiopía, no hablamos de los mismos profesionales, no tienen el mismo nivel de calidad que los nuestros, que están siempre titulados. Para ser el médico acá hay que titularse para ser abogado, profesor, ingeniero, tecnólogo, enfermera, arquitecto, hay que titularse. O sea, eso no lo entendemos. ¿Ya? Ahora, la corrupción de este país, por supuesto, pero también, una vez más, me duele la cabeza de la corrupción, pero es mínima. O sea, realmente, ya usted se va a Argentina, ya se va a Perú, ¿para qué le digo una vez más Venezuela, Brasil, etcétera, y el resto del mundo, donde la corrupción es altísima, donde realmente ahí se mata, ahí realmente se roba? Entonces, claro, no estoy diciendo que nuestros problemas no sean importantes, estoy diciendo que no son tan terrible como para ver esta epidemia de depresión, este sentido de la vida, ya en este país no se puede vivir. Yo acá siento que tenemos una exageración por los derechos. ¿Ya? Derechos, aquí derechos, pero ¿dónde están los deberes? ¿Dónde están las responsabilidades? Aquí somos hijos del rigor, nosotros, nuestros primeros, los gobernantes originales, los conquistadores, las primeras familias, realmente enseñaban a los hijos el valor del dinero. Hoy día parece que todo es placer, dinero, gozar y comer. Eso es lo que me preocupa. ¿Ya? Hoy día realmente los padres, sobre todo los padres más humildes, le dan todo a los hijos, sin límites. No les enseñan a que en la vida no todos se consiguen. No, no les enseñan que cuando una leona sale a cazar un día, puede que no case ninguna presa. Y tampoco al otro día, sino que al tercer día recién. La leona no va al psicólogo ni se deprime. La leona sabe que esa es la ley de la selva, la ley de la vida en el fondo, ¿verdad? Y entonces acá resulta de que al niño no le pasa algo, se deprime. ¿Ya? Entonces, los padres confundimos darle todo el amor a los hijos, que está bien, con darle todo a los hijos, que es muy distinto. Entonces el hijo se cree rey, la niña se cree princesa, y cuando crece quiere que todos se lo den, y entonces como no se lo dan, se frustra. ¿Y qué hace entonces? Bueno, se droga, ¿cierto? Se emborracha, ¿verdad? Y
como nunca se esforzó para lograr nada, después la niña tiene guagua, ¿cierto? Y entonces hay que darle todo gratis, ¿cierto? Hay que darle hospital gratis, médico gratis y una casa, por supuesto. Entonces acá es el país de que todo se da gratis. Aquí estamos orientados a una vida cómoda. Se nos olvidó el rigor. Se nos olvidó. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Un país frustrado, con jóvenes frustrados y también con adultos frustrados. ¿Qué sucede? Que al final nos estamos dedicando a un placer de corto plazo sin límites. No solamente el tema es la droga, ¿cierto? No solamente es el alcohol, es la religión, por ejemplo, transformada en droga, me embrutezco en la religión y entonces así me olvido todo lo que está pasando. O bien me vengo a comer. ¿Ya? Entonces yo como completo, ¿cierto? Como sin límites, ¿cierto? Si hay un completo, 10 completos por 1.000 pesos, los compro, o sea, como, hamburguesa, papas fritas, pollo, lo que sea, le doy pollo a los hijos, a la guagua, a la Coca-Cola, ¿cierto? Total, no importa. No hay diabetes, eso no es verdad, ¿ya? No hay obesidad mórbida, ¿cierto? Esas son otras personas, o sea, no interesa. Por tanto, la idea es vivir ahora en forma desenfrenada, sin límites, sin obligaciones, lo que yo quiero. O sea, yo me pregunto, ¿para dónde vamos con este país así? Si estamos viendo este video en 20 años más, en 30 años más, esas personas, ¿qué van a decir? Ah, o sea que antes no hubo límite y estamos pagando nosotros ahora las consecuencias. Muy a mi pesar, yo veo y escucho, digamos, en televisión, en las micros, en las calles, ¿cierto? Mucha amargura, mucha rabia, mucha victimización, pero por favor, es que realmente partimos con una expectativa tan alta, como dije al principio, comparados con Finlandia, ¿cierto? Con Suecia, donde aquí todo tiene que funcionar bien, la micro a la hora, el médico a la hora, el profesor debe estar siempre sonriente. Entonces, claro, con esa expectativa, nos frustramos como sociedad, pues. No entendemos que las cosas no funcionan. El mundo idílico no existe, ¿ya? O sea que, ¿dónde yo puedo esperar que haya una estupenda jubilación si empecé a los 25 años a cotizar por el mínimo, ¿cierto? Cuando yo tengo lagunas, ¿cierto? Entonces, etcétera. Después digo, ¿pero por qué tampoco? Claro, uno puede discutir. Insisto, esto no es un tema político que puede verse de otra perspectiva. Es un tema que yo me debo hacer cargo de lo que yo hago. Ser adulto, hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Y entonces, ¿dónde está este mundo idílico? ¿En qué país la policía llega de inmediato? ¿El juez condena de inmediato al criminal, ¿cierto? ¿El médico te opera de inmediato, etcétera? No, si todo requiere un proceso, ¿ya? Yo veo con estupor que algunas personas quieren que todo lo haga el Estado. Entonces el Estado no lo hizo, no es mi problema. Entonces los perros andan por las calles mordiendo a gente, ¿cierto? Etcétera. La basura se acumula porque la municipalidad, el Estado, que alguien lo haga. Nunca soy yo, nunca yo soy responsable si el Estado somos nosotros. El Estado es la nación políticamente organizada. No es complejo de entender, el Estado no es un ente, no es una empresa distinta a la que yo contrato. El Estado soy yo soy parte del Estado, yo soy responsable por lo que el Estado hace. A mí me impacta realmente esta locura colectiva, este estribillo de que todo está mal en este maldito país. No sé si deberíamos cambiar la canción nacional en el estribillo, así como todo está mal en este maldito país. Algo así, porque todo está mal. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Hay muchas respuestas para esto, amigo. Pero yo creo que una, por lo menos en este video, para terminar, es practicar la gratitud. Agradecer lo que tenemos. Agradecer el país que tenemos. Los gobernantes que tenemos. Agradecer nuestra historia, honrar a nuestros profesores, agradecer a los padres, sobre todo porque no lo hicieron peor, ¿ya? Agradecer a los padres por la educación y el amor que nos dieron, a los hermanos, a los hijos, ver en la pareja lo mejor que la pareja tiene, no lo peor. Ahí está la tarea. Para mí el tema no es votar por un candidato cada 4 años. Para mí el tema no es sacar una bandera a la calle. ¿Ah? No digo que no haya que hacerlo, pero no es lo único. Para mí es cuando tomamos conciencia como persona de nuestros deberes, de responsabilidades y cuando por sobre todas las cosas aprendemos a agradecer. Los gobernantes tienen errores, lo sé, pero los gobernantes son el reflejo de lo que somos nosotros.
no vale ningún sistema político, ninguna ideología, por maravillosa que sea, porque personas con baja conciencia no van a permitir que ese sistema se exprese. Lo que importa en definitiva no es si mi idea política es mejor que otra. No puede ser que yo haga algo para destruir la idea del otro. El país no mejora por un cambio de gobernante de este signo o este otro signo necesariamente. Fundamentalmente, es cosa de ver el mundo, funciona porque hemos transformado nuestras conciencias. Porque nos sentimos agradecidos, nos sentimos responsables de lo que pasa en la sociedad y, pues, sobre todas las cosas, sentimos gratitud con este país y con la vida. Sin cambio de conciencia no hay ninguna posibilidad de que esta sociedad sea mejor. Gracias, amigos. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Y aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me empine ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido pistola al cinto y con ella doy consejo. Atravesé la montaña para venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. De robarla, aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero, pues a ver qué pasa. En estricto rigor, nunca he sentido que alguna institución al que haya pertenecido voluntariamente haya abusado de su autoridad respecto a mí, quizás por mi forma de ser, pero sí las he visto abusar impunemente de otras personas, las cuales al parecer
no se percataron o simplemente lo aceptaron. Al parecer, existen personas que consideran indispensable pertenecer a una institución como extensión de sí mismas, pero no es mi caso. Desde niño, tuve un marcado sentido de independencia, aunque nunca fui un rebelde. Para mí, la rebeldía nace precisamente de darle poder a la institución, con lo cual la validan. Por alguna razón que desconozco, muchas personas se identifican con su institución más que con su oficio o profesión. Entonces, de pronto, se olvidan de quiénes son realmente. Por otro lado, constato también que muchas personas se refieren a otras, incluso en forma despectiva, en relación a su real o supuesta afiliación institucional o ideológica, y no como personas en cuanto tales. Así es como identifican a Pedro como el católico, a Rosa como la evangélica, a Luis como el facho o a Luisa como la paca. Alguna vez he dejado a más de alguien confundido al decirme, casi como un reconocimiento, que soy un intelectual. Mi respuesta ha sido rápida y certera. No me clasifiques. Los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. La racionalidad es un factor muy escaso en nuestra especie. Si me tratas de intelectual, me limitas ostensiblemente. Así también, hay personas que se enorgullecen de autoclasificarse. Soy de izquierda. Soy cristiano. Soy de derecha. Soy nacionalista. Soy binario. El problema está en el soy. Uno puede tener un pensamiento de izquierda o una adhesión a una fe, pero no por eso es de izquierda o es católico. En este uso ontológico de la palabra, en esta identificación del símbolo, del ideal con la persona, está la clave del abuso de conciencia, del que por siglos han usado hasta el cansancio las instituciones, ya sea estatales, religiosas, políticas, comerciales o militares. Entonces surge la lealtad intrínseca, la sumisión a toda prueba, sin cuestionar la moralidad de los actos. Ya no se trata de que uno preste servicios a una institución, a la cual le debe, por cierto, una lealtad ética, sino que uno se debe poner la camiseta, honrar el uniforme, ser leal a la causa. Ya no pertenece a la institución, o es un miembro de ella, sino que es la institución. Y así es como finalmente seres humanos nobles, sensibles y generosos terminan como siervos dóciles de instituciones, de sus dirigentes más bien, niegan su individualidad y terminan hasta cometiendo o aceptando aberraciones por lealtad si es que no terminan siendo víctimas. Así fue como los bolcheviques, más leales de la Revolución de Octubre, terminaron en Siberia, si es que no en un paredón, después de haber arriesgado su vida por la Revolución. Misma realidad con la Revolución Francesa. Ahí tenemos a los evangélicos dando el diezmo al pastor, más por miedo al castigo eterno que por amor al pastor, aunque no tengan para comer y jamás se hayan arreglado los dientes. Diezmo
en la forma que lo exigen los pastores, que no tiene fundamento bíblico, sino de manipulación histórica. Lo más doloroso de todo es cuando una institución que en su definición tiene principios nobles e incluso necesarios para la sociedad, es trastocada éticamente y es utilizada por seres miserables para conseguir beneficios y prebendas y, por qué no decirlo, para corromper conciencias, para abusar de personas y para delinquir. Y ahí es donde ambiciones y falta de escrúpulos mediante surge el abuso de poder, la oportunidad de la ganancia fácil, la alianza secreta, la manipulación de conciencia, la corrupción de terceros, el desfalco financiero, la traición al ideal declarado. Por cierto, la sombra saca sus garras y ayuda a terminar el trabajo sin medir los daños a las personas y, desde luego, sin pensar en las consecuencias. Resultado: la mentira, el robo, la coima, a veces hasta el crimen. Por aquí y por allá, en todo tipo de instituciones, millones de seres humanos que brindaron sus vidas a alguna institución terminaron desilusionados, humillados y, por supuesto, lamentando en sus últimos días el haber dado todo a una institución que con grandes discursos y promesas simplemente los utilizó. No estoy en contra de las instituciones, per se, pero sí les tengo recelo y estoy alerta, sobre todo por su capacidad de vaciar cerebros y corromper espíritus, lo que es altamente cierto y peligroso en las instituciones estatales, religiosas, económicas, políticas y militares. Ahí tienen, por ejemplo, a los legionarios de Cristo, a los Karadima y Poblete, todos muy cristianos, a los Mobgate, a los Cabal y a los progres de las fundaciones, todos muy antilucro, a los Penta, a los La Polar, a los Confort, las farmacias, todos muy libremercadistas, a los Paco Gate, a los casos fragatas, a los casos fraude de los generales, todos muy patriotas. Y un largo, largo, etcétera. Y hoy tenemos el caso Servicio Impuestos Internos, Hermosilla. No olvidemos que toda institución, pequeña, grande o gigante, de 2, de 5, de 1000 o de 20 millones, es potencialmente y más allá de su misión declarada, por noble que parezca, una máquina de poder y un método organizado para manipular conciencias. La comunidad de iglesia, la junta de vecinos, el club de fútbol, el team de baile, el grupo de terapia, el grupo político, el taller de coaching, la pareja y la familia también. We'll be right back.
mitología y realidad. Dada su tendencia a centrarse en la ideología y no en los hechos, el ideario socialista no ha logrado superar sus grandes deficiencias fundacionales. Esto porque el socialismo se basa en ideas esencialmente contradictorias, como hablar en abstracto de libertad, pero restringir la libertad real de las personas en todos los ámbitos posibles y someterla a los intereses del Estado, controlado a su vez por un partido único. Por ejemplo, afirma que el mercado de bienes y servicios debe estar controlado en su integridad por el Estado, usando el eufemismo de que el mercado es social, como si fuera de todos, lo que no es verdad en modo alguno. Si alguien controla de verdad el mercado en Cuba, es el partido único, más las Fuerzas Armadas, cara y sello de una misma moneda, como es el caso de GAESA, el consorcio comercial estratégico militar que controla gran parte de la economía cubana. Considérese que los altos miembros de las Fuerzas Armadas son siempre miembros del partido. En teoría, este mercado estatal existe para que todas las personas reciban los bienes o servicios en forma justa y, de paso, para que los controladores privados del mercado no se hagan ricos. Porque la energía mental socialista es de pobreza, no de riqueza. Por eso, los países socialistas son pobres. Desde luego, lo que sucede es que los funcionarios estatales de alto rango tienen que aprobar los proyectos como comisionistas o intermediarios, recibiendo solapados sobornos y coimas, por lo que terminan ricos. Porque el mercado socialista es un mercado negado ideológicamente a los ricos privados, pero abierto en la práctica a los ricos del partido, que se apoderan del Estado. Como ven, siempre hay ricos. Además, se crea una burocracia feroz y paralizante, que logra lo contrario de lo que se propone. Tarjetas de racionamiento para distribuir la escasez, control de precios y mercado negro. Otro elemento que se obvia es que el Estado se transforma en un empresario mucho más ineficiente que el empresario privado, por lo que el socialismo real ha sido siempre un deficiente capitalismo de Estado, lo cual siempre se niega. Por otro lado, y desde el punto de vista de los ciudadanos, al no existir incentivos por trabajar mejor, por ser más eficiente, como puede ser más días de vacaciones, prioridad en tipo de vivienda o simplemente más dinero, lo que en el capitalismo se llama bonos o gratificaciones, las personas simplemente no se esfuerzan. Desde miles de años, los seres humanos han asimilado que un trabajo que implica más calidad, más tiempo, más preparación, más riesgo o más esfuerzo debe ser pagado mejor. Pero el socialismo no desea aceptarlo, una vez más, solo por razones ideológicas. Tampoco desea reconocer el costo de administración en la comercialización de un producto. Ningún comerciante va a estar dispuesto a vender a 12 un producto comprado a 10, porque el Estado le fijó ese precio. Simplemente no lo va a comercializar, o bien lo va a vender a 30 en el mercado negro, distorsionando la realidad económico-social. Pero parece que es mejor hacer la vista gorda al mercado negro con tal que la ideología se cumpla. Esto porque junto con el tabú del dinero está el tabú de la ganancia. No se pueden transgredir los sagrados dogmas socialistas. Y cuando el mercado lo maneja el Estado, no tendría sentido considerar la plusvalía, y el producto se vende prácticamente al mismo precio, quizás con un pequeño recargo por transporte o bodegaje. Pero con funcionarios sin incentivos, con un modelo laboral desganado, donde da lo mismo si el producto se despacha
mañana o la próxima semana podemos comprender el desabastecimiento y los estantes vacíos. 2. Partido único. El tema de la libertad, como se ve, fue restringido en muchas áreas, pero una de las fundamentales es la prohibición de organizaciones o partidos que no sean socialistas. Aun cuando cualquier partido socialista o comunista puede existir legalmente en las democracias burguesas, sin que nadie persiga a sus miembros, resulta que en el socialismo no puede existir un partido que promueva el capitalismo. ¿Qué dirían los líderes socialistas si en cada país capitalista se prohibiera legalmente todo partido que propugne el socialismo con el argumento de que no existe reciprocidad? La libertad para elegir a los gobernantes o la opción de cambiar el modelo político simplemente no existe. Todo está regido por el partido único. De tal manera, las elecciones no son en ningún sentido parecidas a las nuestras, porque simplemente se limitan a ratificar a los candidatos puestos por el partido y no a otros. O bien, se limitan a cuestiones tácticas, sin ningún efecto en la conducción de la economía o la educación, y por cierto, sin tocar un milímetro las bases ideológicas del modelo. Al final da lo mismo si hay elecciones o no. En síntesis, el control estratégico lo tiene siempre el partido. En él radica la soberanía de la nación, no en el pueblo. O sea, en sus líderes de más alto rango. No existe nada parecido al propagandeado poder popular. El pueblo no tiene ningún poder. Esa es la gran verdad. En Cuba, una elección como la de Salvador Allende en Chile, pero al revés, con un candidato capitalista, sería simplemente imposible. Arriesgarse a disentir es exponerse no solo a ser perseguido o encarcelado, sino a ser asesinado. Con lo que además de la dictadura política, se consolida la dictadura del pensamiento único. Y con el control férreo de los medios de comunicación, la única verdad que se impondrá será la del partido, que además tiene el control del Estado, de las Fuerzas Armadas, del Congreso, de la economía, de la salud, de la educación, de la justicia, de la policía, de todo. El supuesto fin de las contradicciones en el socialismo teórico expresado en el materialismo dialéctico lleva al conservadurismo revolucionario. Lo que significa en buenas cuentas que los líderes tienden a mantenerse en el poder. Los que se levantaron en armas contra el dictador perpetuo terminan también como dictadores perpetuos. Se las arreglan para formar una dinastía familiar con la que no se diferencian en nada de las dinastías principescas en las que el poder venía de Dios. En el socialismo, el poder viene del partido. 3. Los derechos humanos. Demasiada gente que se dice de izquierda no ve o no desea ver los atropellos a los derechos humanos, crímenes incluidos en los regímenes socialistas. Para muchos simplemente no existen, tal como en la dictadura de Pinochet, otros no veían los atropellos a los derechos humanos, crímenes incluidos. Para algunos, que desaparezca gente o se persiga gente en Cuba, Corea del Norte, Nicaragua o Venezuela, está bien. Total, son contrarrevolucionarios o fascistas. Eso es lo que permite que avancen los gobiernos de derecha, no necesariamente fascistas. Usar la palabra fascista en todo permitirá finalmente que a nadie le importe que le llamen fascista o quizás lo consideren un orgullo con todos los robos, mentiras, fraudes y crímenes del socialismo, los cuales son sistemáticamente negados. O si no, de inmediato se saca algo malo del capitalismo para tapar. Seguro que más de alguien me va a contestar con una larga lista de errores, de falcos y crímenes del capitalismo. En eso son expertos, pero nunca ven o reconocen los propios. Gracias a eso, felizmente el socialismo está desapareciendo de la faz de la tierra.
las libertades y derechos que se piden y exigen a gritos y marchas por las calles. Cuando se vive en un país capitalista, no se piden cuando se está en el socialismo. En verdad, el partido no los permite y para eso usa la policía. Acá en Chile, apedrean a los policías, la calle del sistema. Allá no podrían, porque las policías les van a disparar. Quizás no de día, pero sí en alguna esquina oscura, de noche, y no va a haber ningún grupo de derechos humanos que los defienda. Por cierto, en Cuba, los policías serían revolucionarios, no lacayos del sistema. Conozco Cuba. No creo en las fantasías libertarias, progresistas o igualitarias, sacadas de libros o charlas de café. Es una dictadura. 4. La riqueza de los líderes socialistas. Por supuesto, existe una clase privilegiada, dominante, que controla todo. Son los miembros de la élite del partido y de las Fuerzas Armadas. Viven en los mejores barrios, manejan altas sumas de dinero, poseen automóviles de alta gama, tienen casas de veraneo y sus hijos estudian en Europa. La revista Forbes más de una vez aseguró que la fortuna de Fidel Castro superaba los 900 millones de dólares. Este reaccionó indignado, desafió a que se le indicara dónde estaban las cuentas bancarias con esa suma, sabiendo que no se trataba de eso. No era tan tonto como para que le encontraran cuentas. Su fortuna está basada en sus operaciones en empresas cubanas, como una suerte de accionista o comisionista de Estado, o sea, como un gran magnate del capitalismo de Estado. El dinero llegaba a sus bolsillos por los intricados recovecos contables de la dictadura, nunca transparentados ni auditados por nadie. Pero el hombre de que era rico lo era. De hecho, vivía muy bien con toda su familia. Y además de su fortuna personal, y como todo buen socialista, usaba los recursos del Estado para su beneficio. Ningún alto dignatario socialista vive en forma sobria, ni mucho menos en la pobreza. Pero algunos aún creen en la supuesta igualdad y que en el socialismo no hay ricos. Y en casa por medio del pueblo, una mujer debe prostituirse para mantener a su familia. Y Castro sacó a Batista por haber convertido a Cuba en un prostíbulo. 5. Pseudo superioridad moral. Las personas de izquierda, socialistas, comunistas, como se llamen, se sitúan generalmente en una posición de pseudo superioridad moral, dado que ellos están con los pobres, con los que sufren, en contra de las injusticias. En el socialismo, supuestamente todo sería mejor, habría armonía, libertad, trabajo para todos, salud gratis, etc. Pero la realidad en dichos países es muy distinta, es más, es dramática. Como no había internet en la época en que se desmoronó la Unión Soviética o Alemania Oriental, estas personas no tomaron conciencia de los hechos reales. Aún hoy no se informan debidamente y prefieren asilarse en su fantasía ideológica antes que aceptar la realidad histórica. Nunca hay que minimizar el poder de la ilusión. Y eso que el socialismo supuestamente es científico. 6. Ignorancia de la historia. Estos sistemas políticos cayeron por su propia fuerza, por su rigidez, por la falta de libertad, por todo el caos social que significaron. También por la inmensa burocracia, la falta de oportunidades, el bajo nivel de vida de la población, por la limitación de las libertades personales, por el totalitarismo de un partido único, etc. Desde luego también por sus inmensos atropellos a los derechos humanos. Todo esto es algo que cualquier persona medianamente educada conoce, menos los socialistas, idealistas e ideológicos. Estados Unidos no invadió a la Unión Soviética, y tampoco Alemania Federal invadió a Alemania Democrática, y eran los habitantes de Alemania Democrática los que huían hacia Alemania Federal, y no al revés. Y ninguno
de los países exsocialistas han vuelto al socialismo, ni piensan hacerlo. Todos son capitalistas. Ningún polaco, lituano, estonio, letonio, ucraniano, ruso, eslovaco, húngaro, moldavo, azerbaiyano, armenio, georgiano, tayiko, uzbeko, búlgaro, croata, bosnio, macedonio, checo, esloveno, checheno, montenegrino, bosnio, macedonio, serbio, bielorruso o rumano, desea que vuelva el socialismo. Pasaron demasiadas penurias. Pero por acá, todavía algunos nos informan y levantan las banderas de la libertad, del progreso, de la igualdad y la justicia. Felizmente ya no les creemos. Pero aún así, se insiste en ofrecer el socialismo como un progreso, como un modelo de sociedad que sería muy superior al capitalismo. No es el tema analizar al capitalismo en sus diversas formas, al cual no le hago publicidad ni me paga la CIA. El error consiste en creer con espantosa ingenuidad que como tal sistema sería malo, el socialismo que surge teóricamente como una crítica tendría que ser mejor, y no es así. Estamos ante el dramático caso social, político y cultural, donde el remedio es mucho peor que la enfermedad, en los hechos, no en los discursos. Si el capitalismo cultiva el fetichismo del mercado y el dinero, el socialismo cultiva el fetichismo del Estado y el partido. O sea, ambos sistemas son lo mismo con distintos fetiches. Un joven Marx de los Cuadernos de París de 1844 diría que se pasó del fetichismo de la mercancía al fetichismo de la ideología. Fetichismo al fin. Si la idea es estar con los pobres, mejor sería perfeccionar e incluso transformar el capitalismo, dado que es hasta ahora el único sistema que genera riqueza. ¿Qué mejor muestra de este acierto que ver la pobreza de Cuba y Venezuela, países potencialmente ricos? Pero, ¿cómo hacemos para que los líderes socialistas aprendan economía? 7. Obsesión por el control. De ningún modo soy una persona de derecha, a no confundirse. Necesitamos superar estas dicotomías, pero en forma comparativa para mí es evidente que el capitalismo ha demostrado tener una capacidad transformadora que el socialismo no ha demostrado. Ahí tenemos la estrepitosa caída de la Unión Soviética o de la República Democrática Alemana, que los socialistas se encargan muy bien de no mencionar. ¿Qué mejor prueba de fracaso en toda la línea? Y acá en Chile, ningún acérrimo defensor del socialismo desea ir a vivir a Cuba o Venezuela, por más que lo motivemos con la igualdad y la salud gratis. En la actual Federación Rusa y en otras ex repúblicas soviéticas, todas ellas transformadas hoy en capitalistas, el Partido Comunista ha quedado reducido a su mínima expresión y es una fuerza conservadora. China tuvo que reinventarse en el ámbito económico porque en ello se le iba su supervivencia. Desde luego ha sido exitosa hasta aquí en su modelo híbrido en cuanto a mantener el control político con dirección del Partido Comunista, pero no aplica en casi nada la receta socialista en economía. En China existen más personas millonarias per cápita que en Estados Unidos. Pero acá, en América Latina, muchos socialistas y comunistas actúan desde una visión de supremacía moral, de progresismo, de revolución, como si aún estuviéramos en los años 60 del siglo pasado. Como si nunca hubiera caído el muro de Berlín, como si nunca se hubiera derrumbado el comunismo en la Europa del Este, y como si los crímenes de Fidel, del Che Guevara, Stalin, Pol Pot o Mao nunca hubieran tenido lugar. Capitalismo no significa necesariamente riqueza, pues existen países capitalistas pobres. Y hay pobreza en todos los países capitalistas. Pero junto con el modelo económico existe el modelo político democrático, aunque a veces es más bien formal, pero funciona y es perfectible. Existe pluralidad de ideas.
A nadie se le castiga por pensar distinto. Las personas pueden generar emprendimiento, pensar por sí mismas, encauzar su creatividad e iniciativa en todos los ámbitos. El socialismo tiene la obsesión de controlar a las personas, a no confiar en ellas. Valora más la ideología que la práctica. Las personas se acostumbran a recibir instrucciones e inhiben su creatividad por miedo. El socialismo, una vez en el poder, demuestra que es una fuerza conservadora. El progresismo es solo una bandera de agitación popular y de captación de incautos, un talismán verbal para alcanzar el poder. Después, nada. Esta es una mirada desde el anarquismo racional, o sea, desde la responsabilidad personal, no desde las instituciones. El anarquismo racional está absolutamente alejado de las ideas socialistas, porque estas prohíben o niegan la libertad personal. Decirse anarquista y de izquierda es o no entender nada, o traicionar los ideales anarquistas de responsabilidad personal y el no sometimiento a instituciones totalitarias como el Estado, la Iglesia o el partido. Tampoco significa ser de derecha, como se comprenderá. Más, si el liberalismo filosófico propugna la responsabilidad personal, entonces tiene más elementos afines con el anarquismo racional. Eso no significa abrazar el capitalismo actual en forma pasiva, desde luego no el modelo neoliberal al modo chileno. 8. Expertos en problemáticas e ignorantes en solucionáticas. Claro que el capitalismo no es equitativo y es en muchos aspectos además injusto, pero deja ser, estimula las potencialidades de cada cual. Es cierto que falta mucho en cuanto a la igualdad de oportunidades, en los servicios de salud y educación, en la disminución de la brecha entre ricos y pobres, y un largo etcétera. Los socialistas describen muy bien los males capitalistas. Lo que no saben es cómo hacer funcionar su propio modelo. Son expertos en problemáticas capitalistas, pero ignorantes en solucionáticas socialistas. Inmersos en sus ideales y utopías, llenos de arrogancia por su supuesta superioridad moral, e inmersos en un lenguaje grandilocuente, no saben realmente lo que piensan y desean las personas de carne y hueso, por lo que se descolocan cuando ven nuevas ideas y prácticas capitalistas y el apoyo que reciben los que consideran sus clientes electorales. 9. Desencanto de la juventud. En Cuba conversé con muchas personas en varias ciudades, no acompañado por algún miembro del partido, obvio, los que muestran solo lo lindo, como hacen con los 12 visitantes oficiales de Chile que solo ven maravilla. Y en varias ciudades como Pinar del Río, Cienfuegos, Guanabo, Trinidad, Santa Clara y en la misma La Habana, conversé con muchos jóvenes que me contaron con amargura su molestia con el sistema y hasta su rechazo frontal. Para muchos de ellos, la palabra revolución significa manipulación. Da lo mismo, me decían, si trabajamos mucho o poco, bien o mal, se nos paga la misma miseria. El sueldo promedio en Cuba al 2018 es de $30. Como podemos observar, de la explotación capitalista se pasó a la explotación estatista. 10. La farsa de la salud gratis. En las casas donde alojé, las personas me decían que la salud no es gratis, que solo es propaganda. Cierto es que no pagan en dinero en forma oficial, pero deben ir solo al hospital asignado y con el médico asignado, sin posibilidad de elegir otra alternativa. Y lo más importante, deben llevar regalitos, o sea, coimas, que no son baratas, a todas las personas involucradas, desde la recepcionista hasta el médico. Acá, los socialistas levantan la bandera de la salud gratis, pero no especifican en qué realmente consiste.
nos señalan que igual hay que obtener cupos y horas dentro de un sistema lento y burocrático y aceptar mansamente lo que se les ofrece. Quizás cuántos padres por acá encuentran muy buena la idea de la salud gratis, pero no sé qué pensarían si su hijo estuviera muy enfermo y el sistema no le responde ni en la forma ni en el tiempo y no existe ninguna alternativa privada, ninguna. Si el sistema falla, el hijo muere. Esa es la salud gratis. Por cierto, que si usted pregunta, le dirán que es gratis y que las coimas no existen. Lo esencial para el caso es que con la miseria que paga el Estado, el pueblo también financia el sistema de salud, ya que es el mismo empleador. La salud, como la educación, el transporte público, etc., en cualquier país es financiada de algún modo. Lo gratis no existe, solo es propaganda. Gratis quiere decir solamente que al momento de acceder al beneficio, la persona no paga. En la mayoría de los países capitalistas existe algún tipo de copago al acceder al beneficio de salud pública. Aunque en casos tipificados, el servicio no es cancelado por el usuario, por ejemplo, por edad, nivel económico o tipo de prestación. También es cierto que ningún sistema público cubre todos los beneficios. Y además, por cierto, está la alternativa privada, que aunque obvio debe ser pagada, le puede salvar la vida a muchas personas que de lo contrario morirían antes de recibir la atención en el sistema público. Al ser el Estado cubano el mismo empleador y al pagarle una miseria de $30 promedio a cada cubano, es el pueblo cubano, por la diferencia de ingresos, el que financia la salud pública de su bolsillo, por si queda alguna duda. Con tanta ideología y propaganda, se impide que se comprenda así. Por tanto, la salud cubana debe ser una de las más caras del mundo para sus ciudadanos. 11. Hambre, miseria y prostitución. Solo en algunos lugares más turísticos, como Varadero, Trinidad o Viñales, uno observa un estándar de vida un poco mejor. Pero en todo Cuba se ve claramente pobreza, hambre, drogadicción, desgano, hacinamiento, mercado negro, racionamiento, altísimos niveles de alcoholismo y prostitución. En muchos restaurantes usted puede ver en un lado del mesón a unas estupendas muchachas que se maquillan constantemente frente a un espejo. En otro lado se puede observar a hombres cuarentones y cincuentones hablando con una mujer mayor. Al poco rato, con sutiles mensajes, un hombre sale seguido de una muchacha de no más de 20 años y se dirigen a una casa cercana. Todo esto lo vi con mis propios ojos, acompañado de mi esposa. Eso se replica en toda Cuba, principalmente en los lugares turísticos. Y esta es la prostitución más o menos formal, por no decir legal. Ser cadetera es toda una profesión. ¿Qué decir de las otras formas de prostitución, ya sea en hoteles, playas, debajo de los puentes, etcétera, tanto heterosexual como homosexual? No olvide el alcohol y las drogas. 12. Cuba no es una dictadura. Hace un tiempo, una persona muy izquierdista y progresista me preguntó cómo era Cuba. Le expliqué sucintamente lo bueno y lo malo, pero destacando que para mí es una dictadura. ¿Y por qué? Me miró y me dijo, sin haber estado nunca allá, eso no es verdad, pues ellos tienen ballet y orquesta sinfónica. O sea, ninguna actitud de comprender, de aceptar, que no es ese paraíso pintado en las reuniones del partido, en las conversaciones de café o en algún video de las diputadas del Partido Comunista. Con ese argumento, acá en Chile con Pinochet, nunca hubo dictadura, pues también teníamos ballet y orquesta sinfónica.
clásica entrada, el bosquecito que nos lleva a la playa de Cañaripe. Siempre lindo esta playa porque tiene esta entrada tan bonita. Y aquí, al costado, la playa.
Chile está en peligro. En un peligro tan grave, tan mayúsculo y con tantas interrogantes y aristas que considero un deber tener una clara definición sobre el plebiscito próximo y no caer en la irresponsabilidad de votar en blanco, de votar en nulo o no votar. En los siguientes minutos les pido que me permitan explicar el por qué considero necesario que gane la opción a favor el próximo 17 de diciembre. Yo considero que estamos peor que la Unidad Popular. Hay gente que podría decir, ¿existió en la historia de Chile algo peor? Sí, existió. El historiador Benjamín Vicuña Mackenna define el más difícil periodo hasta ahora de Chile, que fue después de la batalla de Maipú. La define como la guerra a muerte. En un periodo de más o menos 10 a 15 años, Chile entero, que era un país mucho más pequeño, se vio sometido a las más terribles vejaciones, a las más espantosas acciones de terrorismo, que abarcaron por lo menos desde Talca hasta Concepción. En esta guerra a muerte se unieron personas que estaban a favor de la monarquía, soldados que habían huido de la batalla de Maipú, delincuentes, los famosos hermanos Pincheira, mapuches que estaban a favor de la monarquía española conforme a acuerdos vigentes anteriormente, y todo esto dirigido por un traidor llamado Vicente Benavides. Hubo actos de matonaje, violaciones, raptos de mujeres, quemas de sembradíos, asaltos a ciudades, de una etapa tan espantosa que, según Benjamín Vicuña Mackenna, fueron secuestradas más de 20.000 personas. Este movimiento alcanzó incluso a las fronteras con Argentina. Hubo que mandar tropas dirigidas por Don Ramón Freire, por Don Manuel Bulnes, para después de muchos años, de mucho sufrimiento y de muchas muertes, comenzar a Chile a tener un camino más seguro, porque las instituciones de la monarquía española estaban obsoletas. Hubo que construir este nuevo Chile, y este estado de Chile era débil. Este sufrimiento se debió en gran medida a un estado que no era capaz de imponer su autoridad. ¿Y qué nos pasa hoy día? Por razones distintas, porque ya hace 200 años que no están aquí los españoles, más o menos estos últimos 20 años, la clase política, de forma transversal, se ha dedicado a minimizar el poder del Estado. El problema no es solamente que las leyes puedan o no puedan ser fuertes. El problema está que aquí las leyes no se aplican. Aquí hay un perdonazo para todo el mundo. Aquí tenemos una falta de respeto a la autoridad inconcebible, donde los hijos le faltan el respeto a los padres, donde los pupilos le faltan el respeto a los profesores, donde las personas en general le faltan el respeto a la policía y también le faltan el respeto a las autoridades en general. Yo he llamado a este periodo la Segunda Guerra a Muerte de Chile. ¿Cómo se va a solucionar? No tenemos a Ramón Freire ni a Manuel Bulnes. Aquí no estoy insinuando para nada que saquemos tropas a la calle. Esa solución no es la que Chile requiere. ¿Cuál es la solución entonces? Veamos primero las similitudes que yo considero. Ahora, en un Chile más grande, con mucha más población, esta Segunda Guerra a Muerte está abarcando prácticamente desde Arica hasta Punta Arenas. Tenemos carteles de narcotráfico en todo el país, tenemos terrorismo en la Araucanía y tenemos en general una ola de raptos, de crímenes, que no viene al caso que les señale porque ustedes lo ven todos los días. Además, tenemos caos en las empresas, cesantía, la gente tiene miedo de perder su empleo, el dinero no alcanza. Uno puede decir perfectamente, ¿estamos o no en una Segunda Guerra a Muerte cuando tenemos turbas que saquean supermercados?
cuando tenemos quiebras masivas, por ejemplo, en el sector de la construcción, un sector vital para que el país se mueva, cuando tenemos crisis inmensas en las empresas mineras que mueven la economía del país, y cuando además, para terminar y no aburrirlos, cuando está proliferando en Chile la cultura narco en las poblaciones y, por supuesto, la corrupción en todo el Estado, incluyendo también las municipalidades. Ustedes podrán preguntarse, ¿y cómo se superó esta guerra-muerte? Bueno, no fue fácil. De partida, tuvimos que hacer una batida militar policiaca. El traidor Benavides fue finalmente ajusticiado. Hubo que combatir a los sectores mapuches, no todos, que estaban a favor de la monarquía. Hubo que combatir a la banda de los Pincheira. Y todo esto significó sacrificio, sangre y muerte, lamentablemente. Ahora, yo no quiero que para mi país esto sea de igual manera. Finalmente, se diseña una constitución. La famosa constitución de 1833, que consagra muchas libertades, amplía el derecho a voto, y realmente a partir de ahí, y con la intervención del ministro Diego Portales, se forma un Estado más sólido, más ordenado. Por supuesto, palabra que a alguna gente no le gusta, un Estado con autoridad. Ahí se empieza a construir Chile. Nos hacemos la pregunta, ¿todos estos elementos tan caóticos que todos sabemos, ¿cierto?, tan similares a la Primera Guerra Muerte, ¿de qué manera va a terminar? Por supuesto que no va a ser con un solo elemento. Por supuesto que no va a ser que con el triunfo de la opción a favor llegue de nuevo la calma y el orden. Pero sí, un elemento. Esta constitución garantiza que las instituciones del Estado funcionen y crea nuevos organismos del Estado, como veremos en unos minutos más. No fue gratis, por supuesto, todo este proceso, y en definitiva, aunque no estaba directamente conectado, hubo gente que fue asesinada, como el ministro Diego Portales. Sin embargo, con la constitución de 1833, tuvimos 60 años de paz y tranquilidad en el país, con, por supuesto, los vaivenes históricos que todos podemos conocer, hasta la revolución de 1891. Este video no incluye un análisis profundo de la propuesta de nueva constitución que se va a votar en diciembre 17. Es un texto largo y que además ustedes lo pueden bajar, lo pueden tener quizás en sus manos y lo pueden leer. Capítulos más, capítulos menos, no es conveniente para el país que la opción en contra gane, porque simplemente este caos, esta guerra-muerte va a continuar. Las fuerzas que están en contra del Estado de Chile, las fuerzas que quieren destruir, y lo dijeron, que iban a refundar Chile, están esperando la oportunidad para que gane el en contra, y en el Parlamento, con sus manipulaciones históricas que todos conocemos, van a ingresar de nuevo artículos para que sea la constitución refundacional que ellos quieren, y van a estar los siguientes 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Usted quiere eso para el país? Yo no lo quiero. Por otro lado, justamente la opción a favor pone fin a este circo constitucional, donde grupos siempre están hablando de una asamblea constituyente y no van a parar hasta que, según ellos, la consigan hasta la victoria final. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Nosotros y las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, si no logramos una tranquilidad con la nueva constitución, no vamos a tener la capacidad de vivir en paz. Yo no quiero eso para mi país. No quiero más pobreza en las personas. Cada día aumentan más los pobres. Sectores importantes de la clase media están siendo hoy día derechamente más pobres. Tenemos estancamiento económico, tenemos una delincuencia desbordada en todos los ámbitos, tenemos, por supuesto, narcotráfico y tenemos terrorismo en gran parte del país, no solo en la Araucanía. Tenemos inmensos robos de agentes del Estado, conocidos por todos ustedes. Tenemos robos también en sectores empresariales.
incluso robos en las Fuerzas Armadas y Policías, ¿por qué no decirlo? Existe, a mi juicio, un plan organizado, conocido desde el extranjero, para destruir el Estado de Chile. Ese es el punto vital, más allá de que si se dice esto o se dice lo otro en la Constitución. Tenemos que tener una Constitución fuerte para que por medio de ella podamos recuperar el orden, la estabilidad, la seguridad y la autoridad. Ese para mí es el punto principal. Y como les conté, fue la Constitución, llamada a veces autoritaria, de 1833, la que permitió que este periodo de anarquía llamado de Guerra Muerte se transformara en un periodo de paz y estabilidad por los siguientes 60 años. Una constitución no arregla todos los problemas del país. Una constitución no va a garantizar que todos estemos contentos, que se cumplan todos los derechos, de que todos tengamos trabajo. Nos garantiza una estabilidad en las reglas del juego. Nos garantiza las reglas de convivencia. Y lo que está en juego hoy día, por sobre todas las cosas, es la convivencia entre nosotros. Recuerden que hubo personas que anunciaron, cuando llegaron al gobierno, que iban a meter al país en estabilidad. Esa fue la oferta. Yo la recuerdo perfectamente. Es decir, que aquí ellos no quieren orden. Les conviene el desorden, les conviene el caos, les conviene agudizar las contradicciones, porque de esa manera ellos van ganando con sus propuestas y con sus proyectos ideológicos. Una constitución que, como cualquier otra, no va a arreglar todos los problemas del país. Pero, lo que yo estoy seguro, que si ganan a favor, tendremos una constitución que nos va a dar garantía para los siguientes 30 a 50 años en el país. Eso es lo que yo estoy planteando. Bien, ¿ganaremos otras cosas? Claro, vamos a ganar muchas cosas que hoy están como en el aire, como que se suponen, como que parece. Vamos a garantizar la libertad en el uso de los recursos de las pensiones. Está en la Constitución. Porque este gobierno y todos sus amigos han hecho todo lo posible, y estaba puesto en el anterior proyecto fracasado, donde las pensiones iban a pasar al Estado. En esta propuesta, las pensiones se garantiza que sean de propiedad del pensionado. Se va a garantizar la libertad de optar en educación, porque estos grupos siempre han querido destruir la educación privada. Se va a garantizar que las personas puedan optar entre un colegio público o en un colegio privado. De la misma manera, se va a garantizar las opciones en salud, en el área privada o en el área pública. Si tenemos eso garantizado, ya el país va a mantener su estabilidad, porque tenemos que ser libres para elegir. No puede ser que nos impongan que todo debe estar a cargo del Estado. Y todos sabemos históricamente, y hay otros países de ejemplo, que el Estado en realidad no es un buen administrador de servicios. Finalmente, los capitales de trabajo de las empresas públicas son robadas por los políticos que están a cargo del gobierno. Eso lo hemos visto siempre. Este gobierno está en contra. Y por tanto, para mí, es una gran señal. Este gobierno dirigido por personas arrogantes, personas irresponsables, están en contra y nos han mentido descaradamente que ahora la opción es la constitución que ellos habían rechazado. Dijeron que cualquier constitución hecha en democracia era superior a la hecha por los cuatro generales. Y ahora resulta que se dan una vuelta a carambola con un descaro increíble, y dicen que esta constitución es mejor que la propuesta nueva. Saque usted sus conclusiones. Esta gente es campeona para manipular las palabras y para falsear la historia. Una vuelta de carambola con un descaro y una falta de coherencia y de moralidad increíble. ¿Se le puede creer a este gobierno que hace un año decía que esta constitución tenía que ser eliminada y que incluso no se podía gobernar con ella? ¿Y ahora resulta que sí se puede gobernar? ¿Es creíble? Este gobierno llegó al poder de la mano del terrorismo. Llegó al gobierno por medio de una insurrección social que ellos dijeron que era espontánea. Este gobierno premió a los terroristas y les dio pensiones vitalicias. Los parlamentarios del Frente Amplio y Partido Comunista, cuando fueron oposición, obstaculizaron en el Congreso todas las leyes antidelincuencia y antiterroristas.
y ahora están pidiendo disculpas. Esta nueva constitución va a poner término a este caos y nos ofrece un orden y una estabilidad como no hemos tenido en los anteriores 20 años en este país, en lo que yo he llamado la Segunda Guerra Muerte. Les voy a recordar que el Poder Judicial ha dictaminado 14.000 expulsiones de inmigrantes ilegales, donde la gran mayoría han cometido delitos o son delincuentes derechamente. No han sido cumplidas por este gobierno. Hace poco, apenas, se fueron 60 personas. Calculen ustedes lo que se va a demorar en expulsar a 14.000 personas, para que vean la negligencia y el poco interés que tiene este gobierno en que, de una vez por todas, se acaben los problemas de delincuencia. Este gobierno hace caso omiso del Poder Judicial. Este gobierno hace caso omiso de la opinión pública. A este presidente no le gustan las noticias, porque él anda en bicicleta, tranquilamente dice que no pasa nada. O sea, así estamos. Esa es la diferencia entre los que estamos acá todos los días viviendo y la cúpula que vive en una burbuja donde el mundo es maravilloso. En la nueva constitución será un delito entrar ilegalmente al país. Ojo que una vez más, este gobierno, los parlamentarios, cuando estaban en la oposición, se negaron a incluir una ley que dijera que era un delito entrar al país de forma ilegal. ¿Cuánto sufrimiento nos habríamos ahorrado? ¿Cuántas muertes de jóvenes, de niños? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos accidentes? Si toda esta gente simplemente nunca hubiera podido entrar al país. Si no gana la opción a favor, el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Y todos sus grupos políticos van a intentar, a través del Congreso, una vez más, insistir con sus refundaciones, con su apología a la inmigración ilegal, y en el fondo, como país, vamos a continuar con esta segunda guerra a muerte, con un desenlace que yo no me atrevo a anunciar, pero considero que va a ser dañino para todos nosotros. Sinceramente considero que si no ganan a favor, tendremos un Estado cada vez más débil. El país se va a seguir destruyendo y tendremos caos social y, por supuesto, pobreza por las siguientes décadas. Eso es lo que yo creo. Para mí es una total irresponsabilidad votar en contra, porque se le da el gusto a este nefasto e irresponsable gobierno. Si usted vota igual que los irresponsables de este gobierno, es decir, va a votar al gusto del Frente Amplio y el Partido Comunista. No se le olvide. ¿Será usted entonces responsable del caos social, económico y político de los siguientes 10 años o 20 años por lo menos? ¿Va a ser suya la responsabilidad si se mantiene o aumenta la violencia en el caso de que gane la opción en contra? ¿Si se aumenta el narcotráfico? ¿Si se aumentan los crímenes, la pobreza y el descontrol migratorio? Esto está en sus manos para que lo piense bien cuando vaya a emitir su voto el próximo 17 de diciembre. Los que estamos en contra de este gobierno debemos votar a favor, porque Boric estuvo con el otro proyecto y claramente sabemos todo, no le gusta la nueva constitución. Este es un proyecto que tiene total legitimidad. Se cumplieron todas las reglas establecidas por la ley y fue organizado y llamado por el Congreso, el que tiene potestad constituyente. Aprobar la nueva constitución cierra las discusiones sobre la constitución de la dictadura. Nos permite transitar a un nuevo ciclo social, económico y político para el país. Algunas personas interesadas de este gobierno, por supuesto, del grupo de izquierda, dicen que la propuesta es un retroceso. Esto es muy importante, amigas y amigos, porque retroceso para las conveniencias de ellos, para lo que ellos quieren imponer. Por tanto, si ellos consideran que es un retroceso, les garantizo para todos nosotros que es un avance. Estas personas, que ya las conocemos, usan el lenguaje al gusto de ellos. Usan el lenguaje de tal manera que muchas personas incautas, ingenuas, inocentes, les creen. Pero en el fondo, por sus obras los conoceréis. Aquí ustedes ven cómo tienen en 2 años semidestruido a este país. Recuerden, ellos prometieron destruir el neoliberalismo y nunca, jamás han dicho que van a desistir en este propósito.
Para ellos, su gran objetivo es tener el control del Estado, tener el control de las pensiones, el control de la salud, de la educación. ¿Para qué? Para tener ellos el control de nuestras vidas. ¿Usted desea eso? Vamos ahora a lo prometido al principio, que es dar una pincelada de lo que yo considero que son los elementos más destacables de la propuesta de nueva constitución. Por supuesto, ustedes, como les dije antes, pueden leerla con calma, todavía tenemos tiempo para hacerlo. Se ha discutido mucho este artículo número 1, que habla de un Estado social, democrático, de derecho. Alguna gente ha caído en la trampa y ha pensado que esto es socialismo. ¿Por qué? Porque es una palabra muy usada por la gente de izquierda. Sin embargo, hay que leer el fondo, lo que dice el articulado. ¿Qué dice? No es como se entendía en el antiguo proyecto. Quiero una lista interminable de derechos, redactados en forma ambigua. La mayoría de ellos, imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque se destruía el libre mercado. Esta constitución no destruye el libre mercado. Y los derechos van a ser mezclados entre servicios dados por el Estado y servicios dados por privados. Por tanto, es absolutamente distinto. Se está incluyendo y entendiendo que el Estado puede dar servicios que los da, buenos o malos, y los privados también los pueden dar, porque en la anterior propuesta se estaba destruyendo la posibilidad de que los privados dieran servicios. Por tanto, la palabra es la misma, pero el contenido es totalmente distinto. Por favor, consideren esto. También hay se dice, no es que no hay derechos, hemos perdido los derechos. No es así. Esta nueva constitución establece derechos progresivos. ¿Por qué? Porque los derechos se tienen que dar en la capacidad que tenga el país para poder otorgarlos. Se establecen derechos sociales, se establecen derechos a un medio ambiente limpio, se establece derecho al trabajo, se establece derecho a la vivienda, se establece libertad de culto, se establece libertad de expresión. O sea, todo lo que una constitución moderna, que de ninguna manera se puede decir que es de derecha, establece. Por tanto, no se puede decir que esta constitución sea del gusto únicamente de los empresarios o de la derecha. Continuemos. Importante, esta nueva constitución establece las bases de un mejor Estado, porque el problema del Estado débil es lo que nos tiene en gran parte en esta situación. Se crea una agencia nacional contra la corrupción, que actualmente no existe. Se reduce el número de diputados. Importante, los condenados por penas aflictivas no podrán ejercer cargos públicos. Si aquí hemos tenido parlamentarios, hemos tenido alcaldes, hemos tenido ministros que han tenido problemas con la justicia, han sido condenados y no le pasa nada. Ahora no se va a poder hacer. Sistema previsional. Se garantiza la propiedad de los fondos previsionales. Importante, se garantiza la inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Porque en la anterior propuesta, esto hasta era ambiguo. Se podía hacer, no se podía hacer. La idea, por supuesto, era que pasara todo al Estado, ¿cierto? E importante, se garantiza que los fondos de pensiones son heredables. Todo esto usted lo puede ver al leer el articulado de la nueva constitución. En seguridad, importantísimo, se crea una defensoría de las víctimas, porque hoy día eso no existe. Se crea una policía fronteriza. ¿Por qué es importante esto? Una policía especializada, con tecnologías y con recursos para tener un real control de la frontera y para poder hacer que las personas que no deben entrar a este país porque son indeseables delincuentes no entren. Hoy día eso no sucede. Se excluye de la actuación pública a personas o instituciones que promuevan la violencia, que inciten a la violencia o usen la violencia. Porque hoy día han habido partidos, claramente, los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista estuvieron totalmente de acuerdo con el famoso estallido social, recuerden, la insurrección. Y entonces nadie los castigó porque no estaba prohibido en la actual constitución. Ahora no lo van a poder hacer. Y si lo hacen, simplemente se van a tener que ir a su casa porque eso no se va a permitir. Ahí estamos construyendo un Estado ordenado, un Estado con orden y con seguridad. ¿Se dan cuenta? En la salud, se crea un plan universal de salud sin discriminaciones. Y se va a ofrecer, una vez más, como ya lo dije, tanto por instituciones públicas o privadas.
se permite lo que antes no existía, la creación de leyes mediante iniciativas ciudadanas. Porque hasta ahora solamente los partidos políticos son los que han podido crear leyes. Y entonces ahí está el país, porque están las leyes simplemente al gusto de ellos. Importante, en algunas áreas como pequeñas ciudades, en municipalidades, o en provincias o sectorialmente, se permite que hayan plebiscitos para definir por mayoría ciudadana, esto aumenta la democracia, lo que le conviene o no conviene a una localidad, porque antes simplemente, hasta ahora, está al arbitrio de la autoridad de turno. Pero ojo con la propaganda. Hay personas que se están prestando para decir que se eliminan los derechos de las mujeres. Esto es totalmente falso. Que se elimina el aborto en tres causales. En ninguna parte se dice. Que se garantiza la vida. ¿O acaso ustedes creen que una constitución de un país va a garantizar la muerte? Les voy a contar algo que leí hace poco. En un panfleto que me llegó decía que si ganan a favor, los narcotraficantes van a quedar libres. Están mintiendo en forma descarada. No acepte esto. Bueno, por supuesto que hay unos aspectos que pueden ser ya muy largos, donde el discurso de la izquierda y este gobierno es que hay que aumentar impuestos. Para mí, uno de los grandes misterios de la gente de izquierda, es que he conversado con ellos, tengo amigos de izquierda, fui compañero de universidad de la doctora Carmona, por ejemplo, o sea, no es que yo no los conozca o yo no hable con ellos, no pueden entender que al bajar los impuestos, precisamente el empresario va a poder invertir más que se le suben los impuestos. Al poder invertir, se van a generar nuevas fuentes de riqueza y, contradictoriamente, entonces, al crecer la economía, el Estado recauda más impuestos. El Estado recauda más impuestos al bajarlos, no al subirlos. Y acá, otros elementos que tiene la Constitución, que tienen que ver con que se van a reducir los impuestos, ojo, que tengan que ver con los gastos objetivamente necesarios para la vida, y estos impuestos serán deducibles. Cosa que anteriormente ninguna propuesta de constitución lo había considerado. Por tanto, ¿cuál es la idea? Que paguemos menos impuestos para que el país obtenga más riqueza y salgamos de esta pobreza en la que estamos como país. Bueno, otro aspecto que ustedes conocen, por ejemplo, como el no pago de contribuciones a la primera vivienda. Y también se ha definido, lo que nos ha destacado a la gente en contra porque no le conviene, que el agua será un bien nacional de uso público. Amigas y amigos, yo realmente considero que votar en contra significa simplemente votar por la continuación del caos social. Votar en contra significa continuar en la incertidumbre política. Votar en contra significa estar a favor de la pobreza y de que se mantenga la economía estancada. Para mí, votar en contra significa votar a favor de los que apoyan la violencia y los que están a favor de la inseguridad en las calles. Votar en contra significa darle el gusto a los octubristas y a sus socios comunistas y frente amplistas. Y ya sabemos de qué son capaces. Ninguna constitución es perfecta. Ninguna constitución de Chile ha sido perfecta, pero al tener por fin una nueva constitución redactada en democracia, ya no podrá seguir llorando por la constitución de los cuatro generales. Al tener una nueva constitución, comenzaremos a reconstruir este país. Por cierto, habrá que perfeccionarla. Siempre ha sido así. ¿Qué duda cabe? No olviden, los entusiasmados con el votar en contra, si ganan, van a modificar la actual constitución y van a querer imponer de nuevo su proyecto refundacional, socialista y estatista. No diga usted después que nadie le explicó. Lo que a mí más me interesa, para terminar, es que en definitiva, muy sinceramente, no creo que una nueva constitución, por muy buena que sea, por muy perfeccionada que sea, tenga realmente efectividad si nosotros no tenemos un cambio de conciencia. Una constitución fundamentalmente nos garantiza en el plano de la legalidad la convivencia social. Si no practicamos la empatía,
si no desarrollamos habilidades blandas, si no respetamos a las personas, si dejamos de ofender al que piensa distinto y realmente reconstruimos este país pensando que este país es para todos y no solamente para algunos, creo que podría haber alguna esperanza en el futuro para este país. Muchas gracias. Me dirijo en este momento a todos los ciudadanos de la Nación de Bolivia. Mi oferta es realizar un coaching para el pueblo de Bolivia, porque evidentemente yo logro comprender la frustración del pueblo de Bolivia ante el fallo de La Haya. Entonces, la pregunta es, ¿Bolivia se va a quedar sumida en una rabia, una frustración, un sentido de limitación, de sentirse aislada, de sentirse que no puede tener un desarrollo como país porque no tiene salida soberana al mar? ¿O bien preferimos una mirada proactiva, una mirada de futuro, una mirada más sana? Importa mucho los elementos que uno seleccione en la observación del hecho, porque los elementos que uno selecciona nos van a llevar a conclusiones, y estas conclusiones nos llevan también a emociones. Entonces, ¿cómo manejar esta rabia, esta frustración? Bueno, reencuadrando los elementos que seleccionamos. Yo considero que no es sano creer y hacer que los niños crezcan con la idea de que Chile le robó el mar a Bolivia. Este video, amigos, no trata ni de historia ni de política. Es un video de desarrollo humano, un video de aprendizaje, un video que no tiene que ver con los elementos contingentes. Sin embargo, va a ser necesario hacer algunos comentarios de tipo político o histórico. Tal como uno va a un coach, a una oficina, a un psicólogo y le dice al psicólogo, bueno, cuénteme cómo era su papá, cuénteme cómo era su expareja. Claro, hay una historia, pero esa historia está orientada a cómo resolvemos la situación de aprendizaje actual. Por tanto, es necesario que hagamos una consideración histórica. Recordemos que en 1866 el presidente de Bolivia, Manuel Mariano Melgarejo, celebró un tratado limítrofe con Chile sobre una frontera común que se establecía entre los paralelos 23 y 25. A continuación, en 1874, Chile y Bolivia firman un nuevo tratado limítrofe con un protocolo adicional que establecía el límite en el paralelo 24. Pero se eliminaba la medianería o la mancomunidad de derechos establecida en el tratado anterior. Esto son los productos provenientes de la explotación y los derechos de exportación percibidos sobre minerales extraídos en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25. Importante que a cambio de esto se comprometía a Bolivia a no incrementar los impuestos a las personas, capitales y negocios chilenos en la zona por 25 años. Este punto es vital en la historia que nos ha tenido complicados todos estos años, porque lamentablemente Bolivia no cumplió este último acuerdo, lo cual lleva finalmente a desencadenar la guerra del Pacífico. Ahora, vamos a revisar el lenguaje que se ha utilizado en Bolivia sobre todos estos hechos. Cuando hacemos coaching con una persona, nos fijamos fundamentalmente en las palabras que usa. Y aquí yo quiero recordar las palabras más usadas por Bolivia en todo este asunto y sobre todo en el tema de La Haya. ¿Por qué? Porque el lenguaje modela realidad. Importa lo que yo digo, importa cuántas veces lo digo, importa el tono en que lo digo, porque de una u otra manera estoy indicando que ese es el tema que a mí más me afecta. Revisemos entonces la palabra enclaustramiento, una palabra muy usada. Uno la puede ver que está
en los videos, ¿cierto? En las entrevistas oficiales, ¿cierto? En los mensajes. Bolivia está enclaustrada. Puede que la palabra enclaustramiento no sea la más apropiada para que uno pueda redefinir y remodelar la mirada sobre el tema del mar. Y también podría decir lo mismo, Paraguay, Suiza, Eslovaquia, Hungría, Serbia. Pero parece que estos países no les afecta mucho su enclaustramiento para desarrollarse, para crecer y para tener una vida normal. Ahora, por otro lado, cualquier boliviano puede salir a cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene usar esta palabra que de una manera u otra connota pena, rabia, frustración, humillación? Yo les propongo, la palabra apropiada se llama mediterraneidad. Bolivia es un país mediterráneo, como Paraguay, como Suiza, como Hungría, como Austria. Y esa situación de ser países mediterráneos no les ha impedido ser países desarrollados. Otra palabra que los invito a que revisemos. Reivindicación marítima. Esta palabra, reivindicación, hace referencia a una cosa a la que se cree contar con derecho. Pero La Haya fue clara al respecto. Dice La Haya, no existe obligación de Chile de negociar con Bolivia una salida al mar con soberanía. Entonces, ¿qué reivindicación se hace cuando se está diciendo que no hay un derecho? Todo lo contrario, la Corte apuntó que en ningún caso se obligaría a Chile a ceder soberanía, porque no está en cuestión. Es importante esto porque el gobierno de Bolivia de alguna manera quiso mostrar que con la demanda de La Haya se iba a reivindicar este derecho y que La Haya iba a dar una salida soberana al mar, lo cual nunca fue así. Siempre se supo por el lado boliviano y chileno, en cuanto a los abogados, a la gente experta, que lo que estaba en juego era simplemente una negociación, si ustedes quieren, sobre un posible acceso soberano al mar. O sea, aquí nunca se habló de un derecho que tenía Bolivia. A lo más, si el fallo iba a ser contrario a Chile, todo lo que significaba ese fallo era simplemente ponerse a conversar sin resultado previo, porque si no, no es conversación. Yo me hago la pregunta, ¿les explicaban a ustedes los medios informativos del gobierno de que en realidad ese era el objetivo de la demanda? Porque de alguna manera los medios decían que Antofagasta volvería a ser boliviana, y eso no era verdad. Por tanto, la palabra reivindicación no tiene sentido, no es apropiado, pero lo más importante es que no están a usarla, porque yo voy a creer que me deben devolver lo que es mi derecho, pero yo no puedo pedir que me devuelvan algo sobre el cual no tengo derecho, porque el tratado de 1904, que fue firmado por Bolivia en momento de paz, no había guerra, que fue ratificado por el Congreso, fue muy claro al definir límites marítimos, y en este momento Bolivia pasa a ser un país mediterráneo, como dije, no un país enclaustrado. Bolivia en la Guerra del Pacífico perdió su acceso soberano al mar. En el Tratado de 1904 lo cedió a perpetuidad a Chile. Aquí hay una palabra que yo también la recuerdo, ya que estamos usando las palabras. ¿Qué significa la palabra perpetuidad? La palabra perpetuidad significa para siempre. Mientras existan Chile y Bolivia, están trazadas las fronteras a perpetuidad. Por tanto, ¿qué sentido tiene continuar con lo mismo? Austria jamás ha pretendido reivindicar los inmensos territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió territorio con Francia, con Polonia, pero países con los que hoy mantiene relaciones excelentes. Entonces, ¿no será mejor que olvidemos este asunto de la reivindicación marítima y que tengamos las mejores relaciones posibles? Otro argumento, otra palabra que uno escucha en forma continua en Bolivia es que Bolivia nació con mar. Pero que Bolivia haya nacido con mar es irrelevante porque Bolivia perdió el acceso al mar.
No porque uno tuvo algo por siglos, y porque lo tuvo por siglos, después lo recupera. Menos aún si lo cedió en un tratado. Por tanto, la propuesta de lenguaje es cambiar la frase reivindicación marítima por cumplimiento de un tratado. Revisemos otra más. Chile nos invadió. Revisemos esta frase. Porque el incumplimiento del acuerdo por el cual no se subía el impuesto a salitre por 25 años fue considerado en el lenguaje del siglo XIX un caso bélico. Es decir, Chile no podía aceptar así como así que este tratado no se cumpliera y Chile tenía el derecho a negarse. Además, Chile fue amenazado de la expropiación de las empresas chilenas, por lo cual desembarca tropas en Antofagasta. Es importante decir que este hecho sucede en febrero de 1879. En esa fecha Chile no declaró la guerra a Bolivia. Era el momento preciso para negociar con Chile. Es decir, cuando Chile desembarca tropas, no inició una guerra necesariamente. Como tampoco cuando Bolivia sube el impuesto, tampoco necesariamente inició una guerra. Son acciones de fuerza entre dos países para ver cuál de los dos triunfa o impone su tesis. Porque fue en marzo de 1879 cuando Bolivia le declara oficialmente la guerra a Chile. Así fue. El desembarco de tropas no implicó que Chile declarara la guerra. Yo le puedo decir, no se puede seguir alimentando eternamente resentimiento. No es sano. No se puede seguir intentando torcer los tratados que a uno le gustan porque los antepasados los firmaron. Hay un linaje histórico. Yo debo hacerme cargo de las propiedades que vendió o que entregó mi bisabuelo. Me debo hacer cargo como familia de las propiedades o terrenos que entregó mi abuelo o mi padre. Porque eso está escrito. Hay un derecho que dice que así fue. Entonces no puedo decir que ahora, porque a mí no me gusta lo que mi antepasado hizo, mi bisabuelo, ahora que me lo devuelvan. No es sano. Ahora, agreguemos que Bolivia no estaba preparada militarmente para hacer frente a Chile. Pero alguien, algún funcionario, algún ministro, embajador en Bolivia, pensó que era así porque también se amparó en un tratado secreto con Perú. Los resultados son de todos conocidos. Hubo una guerra y Bolivia tuvo que entregar el departamento del litoral. Por eso en este coaching para Bolivia yo hago la pregunta: ¿hasta cuándo el pueblo boliviano va a seguir culpando a Chile de sus propias decisiones? Entonces, la frase "nos invadió Chile" no se condice con la realidad de que Chile intentó antes negociar para impedir que fueran rematadas las salitreras. Entonces, cuando el pueblo boliviano repite incansablemente estas frases que están escritas en sus libros de historia, con las que se contaminan a los hijos, olvidan su relato, el alza de impuestos. Olvida que Bolivia amenazó a Chile con embargo. Y olvida que hubo un tratado secreto con Perú, porque todo eso también es parte de la historia. Por tanto, la respuesta ante esta frase es: ¿va a seguir el pueblo de Bolivia por generaciones, por siglos, contándose a sí mismo una historia de víctima? ¿O va a cambiar su relato por una historia de redención? Existe un choque entre la ilusión y la realidad, entre las emociones y el derecho internacional. Yo no puedo ir a una corte con emociones, tengo que ir con derechos. Si Bolivia insiste en tomar este tema del mar todavía con emociones por las siguientes generaciones, no va a ser buena para Bolivia, de ninguna manera. ¿Qué queda? ¿Qué es lo sano en este coaching para Bolivia? Aceptar los hechos históricos. Aceptar los tratados suscritos y escuchar también la opinión de la comunidad internacional, que dice: Bolivia, por favor, Bolivia, converse con Chile sobre otras cosas, pero deje de insistir en una salida soberana al mar, porque eso no es posible. Recuerdo
como en todos los países que perdieron territorio, incluyendo salida al mar. Austria era una gran potencia y Austria perdió a perpetuidad con un tratado la salida al mar y lo aceptó. Los austriacos no andan pensando que van a recuperar su mar. No demandan a otros países, como puede ser a Croacia, por ejemplo, ¿cierto? No lo hacen porque lo aceptaron. Entonces, nosotros los chilenos, por ejemplo, si a ustedes les sirve, no discutimos el tema de la Patagonia con Argentina. Puede ser muy distinto, pero no lo discutimos. ¿Por qué? Porque hay un tratado vigente. México con Estados Unidos no discute que perdió. México perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos. Sin embargo, hay un tratado, hay un límite y México lo respeta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los otros países cumplen los tratados y Bolivia no lo cumple? Porque de una manera u otra, la demanda ante la Haya, en el fondo, sin decirlo, el metamensaje era, busquemos la forma de no cumplir el tratado de 1904. Estamos ante una situación del siglo XIX, que después del 1 de octubre de 2018 quedó zanjada para siempre. Estamos en el siglo XXI. Yo espero que Bolivia comparta la acepción de la palabra definitivo que compartimos en todo el mundo. Me da la impresión que Bolivia se olvida del tratado de 1904. Nunca lo menciona. Se hace como si no existiera. Sin embargo, en todo el proceso, Bolivia validaba las conversaciones, validaba los abrazos, validaba las notas diplomáticas, como si fueran tratados, pero el mismo tratado no lo validaba como tal. O sea, valen más las conversaciones o las notas que los tratados. Les recuerdo que Chile también compensó monetariamente a Bolivia en el tratado. Chile pagó 300.000 libras a Bolivia cuando firmó el tratado de 1904. Chile también canceló otras deudas, unas deudas incluso de privados. ¿Ustedes, amigos bolivianos, están en conocimiento a cabalidad de lo que dice este tratado? ¿Lo han leído? Porque yo les recomiendo sinceramente que lo lean. Nos queda otra frase, otra palabra que realmente también se escucha. Bolivia no ha logrado su desarrollo porque no tiene salida al mar. Pero resulta que yo les puedo mencionar que hay un país llamado Suiza que es muy rico y no tiene salida al mar. Y hay un país llamado Haití que es muy pobre y 3/4 partes de su territorio tienen acceso al mar. Además está en una isla. Bolivia es un país potencialmente muy rico. No puede ser que el mero hecho de no tener una salida al mar soberana le impida que explote sus recursos abundantes. Además, Bolivia sí tiene salida al mar. Nunca se le ha negado, porque el tratado mismo permite que las mercaderías puedan pasar por un corredor, ¿cierto?, al puerto de Arica, Antofagasta, o lo que prefiera la empresa o el particular, y sacar sus productos. Nadie lo impide. Entonces, yo comprendo que el pueblo de Bolivia no esté de acuerdo con lo que pasó en La Haya, pero también yo pido que comprendan que sus antepasados han firmado un tratado y esa es la realidad. Fíjense que Bolivia nace con aproximadamente 2.300.000 kilómetros cuadrados. Como no es una clase de historia, no es precisa la cifra. Pero en la actualidad tiene un poco más de 1.100.000 kilómetros cuadrados. ¿Con quién los perdió? Con Brasil, con Argentina, con Perú. El Acre, el Chaco, la Puna. Parte del Chaco que se quedó en Bolivia tiene gas natural. Entonces, yo les invito en este coaching a que veamos lo que se ganó y no lo que se perdió. Porque las fronteras no estaban fijadas. Menos para Bolivia, que nace después de sus países vecinos. Y Bolivia nace, en todo caso, mucho después de Chile. Cuando Chile era una república, nace Bolivia desprendida de Perú.
Pero, ¿el Chaco era exactamente boliviano o era paraguayo? Por tanto, queda la pregunta, ¿por qué no disfrutamos la parte del Chaco que se consolidó como soberano? Y ese es el punto. Entonces, yo invito a Bolivia a reinventarse en este coaching, a ser resiliente. Tras este 1 de octubre de 2018, no me gustaría como chileno y como coach que siga Bolivia pensando que perdió para los siguientes siglos, y que las relaciones con Chile sigan de nuevo contaminadas por estas cosas que ya dijimos, enclaustramiento, ¿cierto?, invasión, ya, es todas estas palabras que realmente no nos ayudan. Yo pienso que Bolivia no puede hipotecar su futuro por el pasado. De alguna forma también nos afecta a nosotros y a los vecinos. Le afecta a Brasil, a Argentina, a Perú. No es bueno para el alma nacional boliviana. No es bueno para cada uno de los bolivianos. No es posible que ustedes le sigan contando a los niños bolivianos que van a la escuela esta historia de guerras, invasiones, enclaustramiento, pérdida, fracasos, robos, humillaciones. Porque se le crea a cada niño boliviano un sentimiento de rabia, de resentimiento y sobre todo un sentimiento de inferioridad. El coaching, amigo, permite reencuadrar el discurso por el mayor bienestar de las personas y, si ustedes quieren, también para mayor felicidad de las personas. Y, por cierto, también para tener una mejor relación con los vecinos, en este caso, por lo menos, Chile. Y continuamos entonces con otras frases que se escuchan. El Tratado de 1904 no resuelve la mediterraneidad de Bolivia. No es sano, no es verdadero afirmar que hay un problema no resuelto cuando está resuelto. Por eso que estas palabras como enclaustramiento, etcétera, no, el robo del mar, ¿cierto?, son palabras descartadas, no son apropiadas y además son falsas. Entonces, amigos, no es posible creer en 1904 que los diplomáticos bolivianos no supieran lo que estaban firmando. Sí sabían que estaban entregando el Departamento del Litoral. Entonces, cuando lo firmaron y cuando el Congreso lo ratifica, quedó resuelto el tema y quedó claro entonces que Bolivia iba a ser, a contar de ese momento, un país mediterráneo. ¿Qué problema queda pendiente? Incluso hubo complacencia en el gobierno boliviano, en el pueblo boliviano. Tanto fue así que el presidente Ismael Montes Gamboa, que gobernaba en el momento que fue firmado el tratado, fue reelegido después de un gobierno, el de Villazón. O sea, si un presidente hace algo malo, no se le reelige, ¿verdad? Me imagino yo que un presidente que hace algo tan malo se le castiga. En cambio, fue reelegido. Por tanto, se consideró que este tratado era un éxito para Bolivia. Se consideró también que el ferrocarril de Arica a La Paz, que permitía que las mercaderías se transitaran, era una gran compensación y era una ganancia para Bolivia. ¿Por qué ahora no es así? Además, un dato importante, Bolivia perdió más territorio con otros países que con Chile. Con Perú perdió más de 250.000 kilómetros cuadrados. Con Argentina, 170.000, cifra aproximada. Con Brasil perdió casi 500.000 kilómetros, tanto en el Mato Grosso como en el Acre. Con Paraguay perdió más de 230.000 kilómetros cuadrados. Con Chile fue el país que menos territorio perdió, 120.000 kilómetros cuadrados. Todo esto es cifra aproximada. Me queda a mí el último punto, estimados amigos, y que se refiere al artículo 268, en su primer párrafo, de la nueva Constitución de Bolivia, que en el fondo niega el Tratado de 1904. Dice, el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. En el fondo esta frase podría decir, el Estado boliviano no quiere cumplir el Tratado de 1904, que es lo mismo. ¿Ve? Ahí están las palabras, acceso, irrenunciable. O sea, cuando se firmó el Tratado de 1904 se renunció, por tanto, ¿cómo va a ser irrenunciable lo que se firmó? El primer párrafo dice,
la solución efectiva al diferendo marítimo. Pero si no hay un diferendo marítimo, no existe. El diferendo ya fue zanjado en 1904. Estimados ciudadanos de Bolivia, en ustedes radica la soberanía. Ustedes tendrán que decidir qué hacen con este artículo. Yo les agradezco su atención y les aclaro que solo hablo en mi nombre, que no represento a ninguna entidad, ni pública ni privada. Les comunico también que espero hacer un segundo video tratando todo lo que ustedes me escriban en los comentarios públicos con ideas claras y con perfiles con nombre y apellido. A continuación, haré un catastro de sus comentarios o preguntas y para hacer un segundo video para que este coaching a Bolivia sea lo más interactivo posible. Usemos este espacio para un diálogo constructivo desde el hermoso sur de Chile, que los invito a visitar. Los saludo afectuosamente. En estricto rigor, nunca he sentido que alguna institución al que haya pertenecido voluntariamente haya abusado de su autoridad respecto a mí, quizás por mi forma de ser, pero sí las he visto abusar impunemente de otras personas, las cuales al parecer no se percataron o simplemente lo aceptaron. Al parecer, existen personas que consideran indispensable pertenecer a una institución como extensión de sí mismas, pero no es mi caso. Desde niño tuve un marcado sentido de independencia, aunque nunca fui un rebelde. Para mí, la rebeldía nace precisamente de darle poder a la institución, con lo cual la validan. Por alguna razón que desconozco, muchas personas se identifican con su institución más que con su oficio o profesión. Entonces, de pronto, se olvidan de quiénes son realmente. Por otro lado, constato también que muchas personas se refieren a otras, incluso en forma despectiva, en relación a su real o supuesta afiliación institucional o ideológica, y no como personas en cuanto tales. Así es como identifican a Pedro como el católico, a Rosa como la evangélica, a Luis como el facho o a Luisa como la paca. ¿Alguna vez he dejado a más de alguien confundido al decirme, casi como un reconocimiento, que soy un intelectual? Mi respuesta ha sido rápida y certera. No me clasifiques. Los seres humanos somos fundamentalmente emocionales. La racionalidad es un factor muy escaso en nuestra especie. Si me tratas de intelectual, me limitas ostensiblemente. Así también, hay personas que se enorgullecen de autoclasificarse. Soy de izquierda, soy cristiano, soy de derecha, soy nacionalista, soy binario. El problema está en el soy. Uno puede tener un pensamiento de izquierda o una adhesión a una fe, pero no por eso es de izquierda o es católico. En este uso ontológico de la palabra, en esta identificación del símbolo, del ideal con la persona, está la clave del abuso de conciencia, del que por siglos han usado hasta el cansancio las instituciones, ya sea estatales, religiosas, políticas, comerciales o militares.
Entonces surge la lealtad intrínseca, la sumisión a toda prueba, sin cuestionar la moralidad de los actos. Ya no se trata de que uno preste servicios a una institución, a la cual le debe, por cierto, una lealtad ética, sino que uno se debe poner la camiseta, honrar el uniforme, ser leal a la causa. Ya no pertenece a la institución o es un miembro de ella, sino que es la institución. Y así es como finalmente seres humanos nobles, sensibles y generosos, terminan como siervos dóciles de instituciones, de sus dirigentes más bien, niegan su individualidad y terminan hasta cometiendo o aceptando aberraciones por lealtad si es que no terminan siendo víctimas. Así fue como los bolcheviques, más leales de la Revolución de Octubre, terminaron en Siberia, si es que no en un paredón, después de haber arriesgado su vida por la Revolución. Misma realidad con la Revolución Francesa. Ahí tenemos a los evangélicos dando el diezmo al pastor, más por miedo al castigo eterno que por amor al pastor, aunque no tengan para comer y jamás se hayan arreglado los dientes. Diezmo en la forma que lo exigen los pastores, que no tiene fundamento bíblico, sino de manipulación histórica. Lo más doloroso de todo es cuando una institución, que en su definición tiene principios nobles e incluso necesarios para la sociedad, es trastocada éticamente y es utilizada por seres miserables para conseguir beneficios y prebendas, y por qué no decirlo, para corromper conciencias, para abusar de personas y para delinquir. Y ahí es donde ambiciones y falta de escrúpulos mediante, surge el abuso de poder, la oportunidad de la ganancia fácil, la alianza secreta, la manipulación de conciencia, la corrupción de terceros, el desfalco financiero, la traición al ideal declarado. Por cierto, la sombra saca sus garras y ayuda a terminar el trabajo sin medir los daños a las personas y desde luego sin pensar en las consecuencias. Resultado, la mentira, el robo, la coima, a veces hasta el crimen. Por aquí y por allá, en todo tipo de instituciones, millones de seres humanos que brindaron sus vidas a alguna institución terminaron desilusionados, humillados y, por supuesto, lamentando en sus últimos días el haber dado todo a una institución que con grandes discursos y promesas simplemente los utilizó. No estoy en contra de las instituciones, per se, pero sí les tengo recelo y estoy alerta, sobre todo por su capacidad de vaciar cerebros y corromper espíritus, lo que es altamente cierto y peligroso en las instituciones estatales, religiosas, económicas, políticas y militares. Ahí tienen, por ejemplo, a los legionarios de Cristo, a los Karadima y Poblete, todos muy cristianos, a los Mobgate, a los Cabal, y a los progres de las fundaciones, todos muy antilucro, a los Penta, a los La Polar, a los Confort, las farmacias, todos muy libremercadistas, a los Paco Gate, a los casos Fragatas, a los casos Fraude de los Generales, todos muy patriotas, y un largo, largo, etcétera. Y hoy
tenemos el caso Servicio Impuestos Internos, Hermosilla. No olvidemos que toda institución, pequeña, grande o gigante, de 2, de 5, de 1000 o de 20 millones, es potencialmente y más allá de su misión declarada, por noble que parezca, una máquina de poder y un método organizado para manipular conciencias. La comunidad de iglesia, la junta de vecinos, el club de fútbol, el team de baile, el grupo de terapia, el grupo político, el taller de coaching, la pareja y la familia, también.